Saludos, vlogones, y bienvenidos a... ¿Un día? ¿Cómo que un día? No puse un día. Ah, es una luna. La luna. A ver, ¿esto qué? Una... ¡Sonrío y Ken! Estamos hablando ni más ni menos que de Street Fighter 4, Street Fighter 4. Después de Street Fighter 1, 2, que lo revolucionó el mundo, y de la tercera, que era muy técnica, estamos volviendo a Street Fighter, a la cuarta parte, y ahora ni más ni menos que en Android, con una versión en alta definición increíble. Será tan buena, jugablemente hablando, esta versión Street Fighter 4 en dispositivos Android. Lo vamos a ver. ¿Dónde? Aquí, en Library Gamer, donde el juego es conocimiento. ¿Dónde nos gusta Street Fighter 4? Venga, dilo. Dilo tú. Dilo tú. Street Fighter 4. ¡Maya! ¿Descargando? ¿No descargando? Sí, descargando, chichi. Ah. Así que estamos ni más ni menos que ante la versión en alta definición de lo que es Street Fighter 4. Juegazo que en su día barrió, con una jugabilidad muy ajustada, muy nueva, muy definida, muy acertada la parte gráfica también, con un 3D que volvía a darnos lo que queríamos, un apartado jugable bidimensional, con una jugabilidad muy buena, muy ajustada. Pero realmente tenemos lo que de verdad queremos en una versión en alta definición para nuestros dispositivos Android. No lo sé, pero estamos aquí para saberlo. Sí. Ryu, Chun-Li, Blanca, Dalsim, Edmund Honda, thank you, Gil, Ken, Kami, DJ, Sheik, Crimson Beeper, Abel, Mr. Bison, Sagat, Ryu again. Vamos a ver. Elígete uno. ¿A quién me voy a elegir? A Dalsim, porque yo jugaba con mi hermano, con Dalsim, y le pegaba unas palizas que no veas, aunque él jugaba también, y jugaba muy bien, y me ganaba. Me ganaba mucho. La mecánica de jugar aquí en los dispositivos Android es un poco distinta a la que tenemos en cualquier dispositivo con botones, pero nos gusta mucho. Vamos allá, vamos a darle. ¡Ole! Mira cómo se mueve, mira, mira, mira. Ven para arriba, ven para abajo, ven aquí, ven que mancha. Que sí, claro que quiero empezar. La cruceta se adapta al dispositivo táctil. Y podemos subir y bajar tanto a izquierda como a derecha o en diagonal. Tenemos el botón de puño, patada, de bola de fuego y el especial. Jugando con Dalsim, con Ken. Gráficamente hablando, nos encontramos ante una de las mejores adaptaciones en alta definición que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Para tu iPad o tu tablet de grandes pulgadas, es una auténtica... Gracias, Dalsim. Es una auténtica maravilla. También podemos grabar. Gráficamente es un portento. De lo mejor, de lo mejorcito que te puedes encontrar en dispositivos Android. Y esto no sería el Library Gamer si no decimos unos datos curiosos acerca del título. Bueno, Street Fighter 4... salió para iOS, Android, PlayStation 3, Xbox 360, PC y también para 3DS. El juego en sí es un arcade del año 2008 y llegó a vender más de 2 millones y medio de unidades en todo el mundo. La versión de iOS fue lanzada en marzo del 2010 y se colocó como la séptima aplicación de pago
más descargada de los iPhone. Colga. Dawson, Chun-Li y todos nos presentan unos gráficos bestiales, una jugabilidad muy ajustada, eso sí, a la pantalla táctil, que se ve de maravilla. Ahí estamos, muy bien. Oh, qué maravilla. Dale, ya pusimos un vídeo muy especial, muy característico sobre Street Fighter 4 aquí en Library Gamer en su día. Pero volvemos con esta versión HD de Android o Dale, sin la que has montado en. Muy bien, volvemos con esta versión extrema de Kizir. Lo mejor de lo mejor. Gracias, Dawson. La que monta, nene. Así que coge bien, agárrate los machos porque. Yoga es lo mejor. Sí. Aunque Street Fighter 4 destaque por los modelos y los entornos tridimensionales, la jugabilidad sigue siendo bidimensional. Oye. El juego era similar a Super Street Fighter 2 Turbos en esencia, pero con elementos de Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future. ¡Uyis! Gráficos renderizados, pero no al estilo de Street Fighter X que Capcom produjo con Arika. No obstante, hay un par de diferencias clave. El director artístico y diseñador de personajes de Ikeno, que trabajó previamente en Street Fighter 3, añadió un efecto artístico parecido a la Shodo para darles un dibujo o dibujado parecido al trazado a mano con efectos visuales basados en pinceladas, manchas y sprays que aparecen durante los combates. El Focus Attack, también conocido como Saving System, en la versión japonesa es un sistema introducido en Street Fighter 4 que nos permite atacar de manera increíble. También tenemos los Ultra Combos y los personajes vuelven esta versión con Vega, personaje basado en España, Sagat, Bison, Balrog, Dawson, Gil, Zangief, Blanca, Edmund Honda, Chun-Li, Ken y Ryu. También añade unos personajes nuevos como son Abel, Crimson Viper, Rufus y el Fuerte. También encontramos personajes como Gouken o Akuma. Gouken es el maestro de Ryu y Ken y hermano mayor de Hakuma. Hakuma Matata aparece en la versión de recreativas como personaje secreto controlado por la máquina al final del modo campaña. ¡Madre mía! La idea en Capcom era no hacer una nueva entrega de Street Fighter, pero Yoshinori Ono dijo ¡oh yeah! Y Keiji Inafune dijo ¡oh mamá! Y entonces ya se pusieron de acuerdo y hicieron Street Fighter 2 Hyper Fighting para Xbox Live Arcade y luego dijeron ¡no, eso sigue un poco más! Sí. Y entonces, bueno, hubo versiones domésticas, hijos, añadidos en la versión de Windows, un marketing que te cagas, y las versiones de Windows, de iOS, perdón. Qué bueno. ¿Qué hace Lunas? Dolphin contra DJ. Vamos allá, vamos. Uy, 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 uy. DJ, eres uno de. Uy, Dolphin, Dolphin. Por cierto, mi personaje favorito era Dolphin, al menos en el Street Fighter 2. Porque era bestial lo que podía hacer Dolphin. Ahí estamos, muy bien. Venga, Hanga. Oye, vamos, venga. Me salen los pajaritos y a ver las estrellas. Ahí Dolphin le vuelve a dar. Yoga, 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 yoga. Un knockout bestial. Bestial, muchacho. Un knockout bestial. Bestial.
Bueno, ¿quién es el rival? ¿Quién es el rival de Dalsing? ¿Ryu? Me está tomando el pelo, chicho. Me está tomando el pelo. Debe ser el Ryu rival de Dalsing. De verdad. Me está tomando el pelo, ya está. Pues vaya, muchacho. Digo, sería Sagat o algún. No, no, sí. Bueno, Hadouken no, Hadouken no. Que no. Que te he dicho que. Bueno, encima un Shoryuken. Que no quieres ni Shoryuken ni Hadouken. Hadouken. Pues verás este yoga que te lo vas a comer. Ahí estamos. Y la B, música clásica de Street Fighter. Ahí estamos, Dalsing. Y ahora sí que sí, Mr. Bison. No me cortes el rollo, muchacho. Vamos, dale. Madre mía, que te han cagado tú, madre mía. Muchacho. Vamos ya. Ahí está, Dalsing. Dale. Uy, qué patada, qué maravilla. Ahí estamos. Venga, Hamra. Si no habéis jugado nunca a esto, dadle fuerte. Título buenísimo, uno de los mejores títulos que podéis comprar en vuestro Android, más ni menos que Street Fighter 4 HD para dispositivos Android. Sí, aquí en Library Gamer, donde el juego es conocimiento, what the game is. Yo, what the game is yoga, knowledge. Oh yeah. ¿Qué te ha pasado, Dalsing? De nada. You're very welcome. Hello everyone, thanks to see our video of about Street Fighter 4 HD here in Library Gamer, where the game is knowledge. Thank you so much. Bye bye.